la 22ª Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, que se celebrará en menos de un mes y será decisiva para la elección presidencial del 2018, los tricolores debatirán sobre quitar los candados en los estatutos para poder postular un candidato que no pertenezca a las filas del partido en el gobierno. En el gabinete presidencial, esta reforma beneficiaría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aspirante presidencial que no está afiliado al PRI. Con la modificación, el apartado podría permitir que los simpatizantes no afiliados puedan optar por cualquier cargo de elección popular, lo que abriría la puerta a la postulación de un candidato que no esté inscrito en el padrón de militantes del PRI. Aunque el sector más duro del priismo estaría en contra de esta reforma, el grupo afín al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, busca impulsarla, obligados por los últimos resultados electorales que ha tenido el partido oficial. En 2012, además de regresar a Los Pinos de la mano de Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba 20 entidades y al día de hoy solo lo hace en 14. Además, en las últimas elecciones a gobernador, aunque se alzó con el triunfo del Estado de México, lo hizo por una ínfima diferencia de votos. Incluso en el Estado de México, de no haber sido por la suma de votos de sus aliados, habría perdido la gobernatura por el crecimiento que tuvo la candidata de Morena, Delfina Gómez. Los escándalos de corrupción que han protagonizado exgobernadores del PRI como Javier Duarte, quien ayer fue extraditado a México para ser juzgado, han golpeado al priismo. Las alianzas electorales rumbo al 2018 también serán otro de los puntos relevantes en la agenda del conclave priista del próximo 12 de agosto, un tema en que los priistas evaluarán la conveniencia de su pacto con el Partido Verde o si se abriría la posibilidad de buscar coaliciones con otras fuerzas políticas. El reloj también juega en contra del priismo, pues a diferencia de sus adversarios políticos que ya han enseñado sus cartas rumbo a la sucesión presidencial, en el PRI hay una amplia baraja de presidenciables, pero nadie que se destaque del resto ni que aparezca como aventajado. Tampoco hay aún claridad en cuanto al método de selección de candidato, a escasos dos meses de que arranque formalmente el proceso electoral 2017-2018. La asamblea podría ser un parteaguas en la historia del PRI y una posibilidad de adaptarse a la realidad actual, donde ha dejado de ser el partido hegemónico y las posibilidades de retener la presidencia en 2018 no lucen favorables.